han estat 25 anys, en els quals Menorca s'ha esmerat especialment en tot el que ha estat la vessant més conservacionista i preservadora del nostre territori i del nostre paisatge, tinguent exemples tan punyents com, per exemple, el nostre pla territorial insular que a dia d'avui precisament estem revisant. I, per contra, la resposta a la segona pregunta crec que també ha estat bastant consensuada i uníssona entre totes les persones que hem pogut contestar-la. I ha estat clarament, tenim reptes tals com el canvi de model energètic per Menorca, caminant cap a la transició energètica de manera ineludible i necessària per la nostra ciutadania i la nostra illa, millorar la gestió de l'aigua i, com no, millorar la gestió de residus. Crec que posar en context aquesta roda de premsa entorn a aquest aniversari és especialment important, bàsicament perquè entorn a aquests reptes que planteja la nostra reserva de biosfera a futur, venim fent feina des d'inici de mandat l'Ajuntament de Mó, l'Ajuntament de Ciutadella, l'Ajuntament de Ferreries, l'Ajuntament de Mercadal, l'Ajuntament des Migjorn, l'Ajuntament de Sant Lluís, l'Ajuntament des Castell, tots els ajuntaments de Menorca, juntament amb el Consell Insular, bàsicament perquè entenem que és junts, m'he deixat Mercadal, diu en Jaume, precisament perquè entenem que és junts, com hem fet sempre, com hem de dibuixar aquesta Menorca de futur. I entorn a aquests reptes hem fet feina de manera transversal, no només de manera institucional, sinó també entre departaments. D'aquesta manera hem fet feina, per exemple, en el que és tota la redacció de les directrius estratègiques de Menorca. Concretament hem presentat recentment tota la part d'energia. Estem revisant tot el que és el nostre pla territorial insular, com venia dient, precisament amb focus posat a el que ha de ser la zonificació entorn precisament en aquesta transició energètica, on han d'anar les infraestructures d'energies renovables a la nostra illa. I com no podia ser d'una altra manera, s'ha fet feina dins de la seu, i ara aterja en el context d'aquesta, en el contingut d'aquesta roda de premsa, en el Consorci de Gestió de Residus. Una pinzellada respecte a es mateix. Deien que aquests 25 anys han suposat molta feina de preservació i de conservació de territori i paisatge, però hem de recordar que el Consorci de Gestió de Residus neix precisament l'any 94, un any després que la nostra declaració de reserva de biosfera. Per tant, ja hem vingut fent feina amb altres temes més enllà del que són gestió de paisatge i territori. Ja veníem fent feina en gestió de residus. Quan aquest consorci va suposar, com recordareu, el tancament dels abocadors municipals i l'obertura d'un únic abocador a nivell illa, que va ser Milà 2, d'acord? I ja va suposar es començar a fer feina junts com a illa i 8 municipis que som. I avui presentam precisament una iniciativa que, de manera transversal i de manera interinstitucional, suposa una passa més en aquests reptes que afrontam. Una iniciativa que neix d'un pacte que sorgeix dins aquest consorci de residus que posa damunt la taula la necessitat de que Milà, a part de seguir sent una planta de gestió de residus, empri el seu espai degradat i ja segellat per generació d'energia renovable, per tal de ubicar en aquest tipus de sòl diferents iniciatives i projectes que puguin suposar aquest camí cap a la transició energètica i el canvi de model de la nostra illa. Aquesta decisió, gestada, com dic, en el si del Consorci de Residus, vaig ser presidència, vull recordar, del conseller que en aquests moments ja no compta dins l'equip de govern amb nosaltres, però que ha fet molta feina, el nostre company Javier Arias, i amb el que vull tenir un especial reconeixement. Pues amb aquesta iniciativa gestada, el primer que es va fer és, d'acord, tenim aquesta idea, tenim aquest acord polític, què fem? Pues el primer que hem de fer és estudiar la viabilitat d'una iniciativa d'aquest calat i, per tant, encomanant la redacció d'aquest estudi de viabilitat precisament a Ingesit, que tenim aquí representat, una spin-off de la Universitat de Cantàbria, que té especial trajectòria amb estudis d'aquest tipus, per tal de que ens digui si això seria o no possible. Però no ens limitem només a dir volem emprar aquest espai, sinó què volem fer amb aquest espai. Vull recordar que som l'única illa que compta amb un parc eòlic i que precisament et situa bon a l'abocador de Milà. A partir d'aquí, què fem? Primer de tot, estudiar la repotenciació d'aquest parc eòlic amb la possibilitat de substituir els 4 molins que tenim per 2 més alts i més potents. Fer-vos idea de que només amb la substitució d'un ja suposa la producció o la generació d'energia dels 4 que tenim actualment. I a la vegada suposa aquesta alçada d'aquests 2 molins que serà superior a la de les 4 que tenim, és tenir una menor incidència, curiosament, en tot el que és la avifauna
que hi ha entorn a l'abocador d'Esmilà, com després us explicaran més tècnicament. Per tant, per una banda, repotenciació d'aquest parc eòlic únic a Balears. Per una altra banda, com deia, sòl degradat, parc fotovoltaic, necessari per tal de seguir fent camí en iniciativa pública en aquesta transició energètica. Parc fotovoltaic, parc eòlic, per que no també una planta de biogàs. I per que no també imprescindible el que ha de ser una línia d'evacuació soterrada per tal de poder fer que tota aquesta energia que es produirà sigui canalitzada. Aquesta idea política que es trasllada es transforma en un estudi de viabilitat que a dia d'avui tenim i per això presentam avui conjuntament el Consorci de Residus en la representació de tres dels municipis dels vuit que formen part aquí en els que vull agrair la seva presència, i ho presentam bàsicament per la importància que té el fet de comptar ja amb aquest estudi, perquè a partir d'ara tenim un estudi que dona llum verda en aquesta iniciativa política, en aquesta possibilitat de caminar cap a aquesta transició energètica a través d'una iniciativa pública que suposaria que l'energia que s'està produint ara en Esmilà passi de 1% en el 7,3%. Per tant, això representaria poder generar energia per un poble d'estamany de l'O. Estem xerrant d'unes 9.945 famílies que es podrien abastir d'aquesta energia. I un projecte respecte al qual, si estem tots decidits a què és el camí, hem d'iniciar quan tantes. Per tant, comptant ja amb aquest estudi, hem d'iniciar l'execució de la redacció d'aquests projectes per tal que dins el proper mandat es pugui desplegar un projecte que al final suposarà una inversió de més de 13 milions d'euros, però que és viable dur-la a terme tant en fons propis com en la feina que farem per tant d'aconseguir fons externs per tal que Menorca faci aquest camí cap a la transició energètica de manera accelerada perquè ho necessitem i sobretot, i més important, de manera pactada. A partir d'aquí, voldria donar la paraula en primer terme a Irene per tal que doni un poquet més de detall entorn a el que és aquesta iniciativa que presentam avui i després, com no, us posarem a disposició. Gràcies, Irene, directora general de la Reserva. Bé, gràcies a tots. Gràcies, presidenta. Crec que la presidenta ho ha explicat molt bé i crec que passaré directament a donar dades concretes de les grans conclusions de l'estudi, tot i que després en Rubén Diego, de l'empresa Engecid, us presentarà el detall de com s'ha elaborat el plantejament pel futur de Milà. Primer de tot, dir-vos que quan ens vam posar en contacte amb Engecid la primera vegada, el que li vam plantejar és queremos aprovechar el conjunto de Milà, el conjunto de ese suelo público que creemos que tiene un potencial para generar energía, y por lo tanto queremos sacar el máximo rendimiento al suelo disponible para generar energía renovable, además de seguir haciendo gestión de residuos, que es lo que hace años que hacemos allí. Ells han elaborat aquest estudi, han estat durant bastant de mesos aprofitant tota la informació de partida que teníem, i perquè us fagueu una idea, ens calculen que la inversió total que seria necessari realitzar allà puja a 13.288.000 euros i perquè veieu la proporció serien aproximadament uns 6 milions d'euros damunt de la repotenciació del parc eòlic, 5.200.000 euros el que serien les dues plantes fotovoltaiques que es preveuen i a uns 2 milions d'euros el cost de la línia soterrada que caldria per evacuar tota l'energia renovable que et generaria Milà. Quant a potència instal·lada, passarem a tenir instal·lat, ara no arribem a 3 megawatts, a 15,25 megawatts, que en proporció serien uns 5 megawatts que generaria el parc eòlic, 6,25 les dues plantes fotovoltaiques, i es calcula que la planta de biogàs, tot i que aquesta encara l'estem projectant, podria aportar uns 3 megawatts més a tot el conjunt. Les estimacions que tenim de generació renovable a Milà quan tot estigui desplegat anirien a uns 34.800 megawatts hora any, el que, perquè us fagueu una idea, és multiplicar per 7 la capacitat de generació que tenim actualment. Només el parc eòlic de Milà que tenim ara mateix. Val? Si tenim en compte, això ho ha dit la presidenta molt bé, el mix energètic actual que tenim, la demanda elèctrica de l'illa, actualment Milà aporta un 1% de la generació
i passaríem a portar el 7,3%. I ja per acabar, hem calculat també l'estalvi d'emissions de CO2 que suposaria tota aquesta generació elèctrica renovable, que aniria aproximadament, les estimacions ens donen unes 25.300 tones de CO2 any estalviades. Val? Per reforçar una mica les idees, crec que l'efecte mitigador del canvi climàtic és clar, estem generant una energia que és necessària de generar a Menorca i per tant ens comprometem com a consorci a aportar a aquesta necessitat que tenim de mitigació, per tant de reduir les nostres emissions. Posar en valor que estem parlant d'una iniciativa 100% pública, per tant l'administració comença a donar exemple dedicant els terrenys que té a disposició per generar renovable i a més tancar amb el cicle vinculant-ho a l'economia circular que ens generaria generar biogàs a partir de residus orgànics, que també ho faríem a la mateixa planta de Milà. Jo, si voleu, ho deixaria aquí. Crec que convé que en Rubén ens pugui explicar el detall del, i si després teniu dubtes o teniu alguna pregunta que ens haguem deixat d'explicar, ens ho diem. Buenos días a todos. Como han comentado anteriormente, nosotros somos la empresa Ingecid, una spin-off de la Universidad de Cantabria. Y bueno, un poco el reto que nos plantearon al principio desde el Consejo Insular es el que han comentado los compañeros. Tenemos un espacio, una problemática que es un espacio limitado. Tenemos una concentración de elementos sinérgicos, como es el parque eólico, como es el vertedero, en una zona muy concreta al norte de Mahón. Y tenemos que aprovechar todo este espacio para poder generar tanto energía y, a su vez, hacer una mejor gestión, vamos a decir, del vertedero, de los residuos en general. Entonces, el proyectar una actuación de esta envergadura requiere una planificación estratégica previa para poder tomar decisiones. El objetivo de este estudio es este. El objetivo del estudio de viabilidad es dotar de una estrategia a la administración pública para poder acometer estas inversiones de forma ordenada, de forma progresiva y sabiendo que siempre existen distintas vías de escape para poder proponer alternativas si alguno de los caminos, ya sean de tramitación, legal, económicos o coyunturales de otro tipo, pues nos cierra una de las puertas. Nosotros, por eso, en el estudio no nos ceñimos a analizar una sola alternativa, sino que, como os voy a enseñar, analizamos un conjunto de posibles alternativas tecnológicas de implantación, cada una de las cuales tiene pues, una mejor repercusión económica, obviamente. ¿Vale? Y después, el día a día y el transcurso del desarrollo del proyecto va a dictar si somos capaces de ejecutar en la práctica la alternativa que hoy tenemos como la más competitiva desde el punto de vista social y económico o si la estrategia tiene que adaptarse y al final se acaba haciendo otra alternativa que no es tan económica o tan beneficiosa desde el punto de vista socioeconómico, pero que sin lugar a duda es la segunda más beneficiosa después de que la primera no sea posible. Nosotros dotamos de ese estudio, ¿eh? Al final es una hoja de ruta con varias posibles alternativas para que en todo momento el Menorca tenga una hoja de ruta y no se estanque en decir nuestro proyecto tiene que ser este per se. No, existen otras alternativas y es un poco lo que nosotros hemos hecho. Actualmente, como sabéis, bueno, vamos a repetir un poco algunos de los datos técnicos, tenemos un parque eólico con 4 aerogeneradores, 3,2 megavatios instalados de potencia actualmente y 2 vertederos. El vertedero de Milá 1 está clausurado, es un terreno perfectamente franco para poder emprender una actuación solar fotovoltaica, una planta de generación. Y está Milá 2, también en fase de clausura, que también será un terreno franco bastante importante para poder expandir, vamos a decir, esta central fotovoltaica. Milá 1 tiene casi 5 hectáreas y Milá 2 prácticamente 4. En total unas 9 hectáreas de terreno franco para poder ejecutar esta actuación. Por otra parte, en cuanto al parque eólico, bueno, se trata de máquinas, de los generadores, que tienen unos ciertos años y por suerte la tecnología en el sector eólico ha avanzado mucho en los últimos tiempos
y actualmente podemos ubicar máquinas de mucha mayor potencia, incluso con costes mucho más competitivos proporcionalmente a los 12 años. Nosotros, dentro del estudio, hemos analizado varios escenarios alternativos, como he comentado, para cada uno de los tres puntos clave. Dentro del estudio, los tres puntos clave son la repotenciación del parque eólico, el desarrollo solar fotovoltaico y la famosa línea de evacuación, porque actualmente disponemos de una línea de evacuación que se queda obsoleta, insuficiente en cuanto a capacidad, en el momento en el que introduzcamos algún otro tipo de elemento de generación energética. ¿Vale? Entonces, dentro de la repotenciación eólica, hemos analizado dos alternativas, porque contamos con unas condiciones de contorno muy especiales. Al ser la isla al completo reserva de la biosfera, no podemos actuar fuera de la línea de actuación del actual parque eólico. ¿Vale? Entonces, una pregunta, vamos a decir, que puede surgir es: ¿y por qué, si tenemos cuatro máquinas, sustituimos por dos aerogeneradores? ¿No podemos poner cuatro? La respuesta es no. A medida que un aerogenerador tiene mayor envergadura, mayor altura, mayor diámetro de palas, se hacen sombra con aerogeneradores cercanos y entonces no es eficiente, no es eficaz. De hecho, no podríamos tener un efecto de desaprovechamiento energético bastante importante. Se hacen sombra. Entonces, solamente podemos poner dos aerogeneradores si pensamos en mantener la ubicación actual. Otra cosa es que en un futuro la coyuntura, vamos a decir, ambiental cambie y pueda expandirse el parque eólico en otras zonas. Técnicamente es factible. Es la tramitación, quizá el punto flaco en este caso, por ser reserva de la biosfera. Con la situación actual hemos analizado dos tipos de aerogenerador compatibles con el emplazamiento. Uno de ellos sería el aerogenerador de 2 megavatios de Gamesa, puede ser cualquier otro tipo de fabricante, pero bueno, Gamesa o similar, y el aerogenerador Enercon de 3 megavatios. Entonces pasaríamos de un parque eólico de 3,2 megavatios, en uno de los casos a 6 y en otro a 4. Evidentemente, cuanto mayor es la potencia del aerogenerador, mayor es la altura de la torre y mayor es el diámetro de las palas. Existen aerogeneradores de más potencia, experimentales, en desarrollo, en un futuro incluso puede analizarse y estudiarse la posibilidad de poner otro tipo de máquina más potente. Pero también es cierto que eso implicará tener que crecer en altura. Y ya esta zona, una de las conclusiones de uno de los asteriscos de la conclusión del estudio es que estamos dentro de la zona de, vamos a decir, de policía del espacio aéreo y hay que tramitar permiso. No quiere decir que sea más que un mero trámite, posiblemente se quede en eso y no haya ningún tipo de problema, pero tendríamos que tramitarlo al estar haciendo un proyecto en altura en esta zona. Entonces, levantar más la altura de los aerogeneradores, pues en un momento determinado puede complicar esa tramitación. En cuanto a la instalación fotovoltaica, proponemos dos alternativas también. Una de ellas es empezar la actuación con Mila 1, que es el vertedero clausurado, dando lugar a unos, vamos a decir, a unos 3,6, una cosa así, megavatios de potencia instalada, y la otra alternativa sería considerar la actuación solar fotovoltaica en ambos vertederos. Entonces nos iríamos a prácticamente el doble, en total pues por encima de los 6 megavatios de potencia instalada. Y las líneas de evacuación quizás sea el hito, vamos a decir, tecnológico, que en cuanto a tramitación nos da lugar a mayores incertidumbres y por eso hemos analizado tres posibles alternativas. La alternativa más lógica, vamos a decir, desde el punto de vista habitual de la tramitación, sería evacuar la energía a la subestación de Red Eléctrica Española, que está en la de Dragonera, ¿no?, que es la actualmente existente. De las tres alternativas que hemos barajado, es la más costosa, porque tiene un trazado geométrico más largo, es la que más lejos está del parque eólico actual. Hemos analizado otras dos posibles alternativas, que también son viables desde el punto de vista técnico. Una de ellas es evacuar la energía en la subestación que tiene Endesa en el puerto de Mahón actualmente. Habría que llegar a algún tipo de acuerdo con esta compañía para poder hacerlo. Y la tercera es prescindir de Dragonera, prescindir de Endesa y realizar una subestación propia en un terreno que hay más próximo, es el más próximo de los tres,
a la zona de emplazamiento del parque eólico. El trazado es más pequeño, el coste del trazado de la línea soterrada es menor, pero hay que hacer la subestación, con lo cual tiene un coste también la subestación. Todas estas alternativas, las tres de evacuación, las dos de repotenciación eólica y las dos de desarrollo fotovoltaico, se combinan y analizamos en total 12 escenarios potenciales futuros. 12 escenarios son los que se analizan en este trabajo. Para que tengáis algún dato más, actualmente el parque eólico tiene una altura de buje de 50 metros y las palas tienen 59 metros de diámetro. Nuestras alternativas, las que hemos estudiado, pasaríamos en una de ellas, en la alternativa de la máquina Gamesa, a una altura de 78, de 50 a 78, y en el caso del Enercon, en el molino más potente, el de 3 megavatios, pasaríamos de 50 a 92 metros. No es el doble, pero casi, de altura. Y el del diámetro de pala, de 59 actuales, pasaríamos con la máquina de 2 megavatios a 97 y con la máquina de 3 a 117, a 115,7, perdón. Aquí en esta diapositiva, aunque sea un poco pequeño, os lo explico para que lo entendáis perfectamente. Tenemos, fijaros, aquí abajo a la izquierda, estas son la combinación de 12 alternativas que hemos estudiado, en función de si consideramos la repotenciación con el aerogenerador más pequeño o con el más grande, el desarrollo fotovoltaico de 1000A1 o 1000A1 con 1000A2. ¿Vale? Y a la derecha están las tres posibilidades de evacuación de la energía: Endesa, Red Eléctrica, Dragonera y la nueva subestación. Todo esto, como os digo, da lugar a 12 alternativas distintas. Con todo esto que hemos realizado un ranking, una clasificación ordenada de las 12 mejores alternativas, vamos a decir, con los datos que tenemos actuales. Hemos calculado para cada alternativa tres indicadores económicos, que son el VAN, el volumen actual neto, el estudio es a 30 años, el VAN a 30 años, la tasa interna del retorno, el TIR, la TIR, y el payback, ¿vale?, el tiempo de recuperación de la inversión. Como dato general, la alternativa más rentable socioeconómicamente es la número 4. La número 4, si nos vamos a la tabla esta, vemos que es repotenciación eólica al máximo nivel, es decir, con la máquina de 3 megavatios, serían 6 megavatios en total, combinado con colocar la totalidad de los paneles solares, tanto en 1000A1 como en 1000A2, y evacuar la energía a Endesa, a la subestación que tienen actualmente en el puerto de Mahón. Esa es la combinación más beneficiosa desde el punto de vista socioeconómico. Da lugar a una VAN a 30 años, a un valor actual neto de un beneficio, ¿vale?, por encima o cercano, perdón, a los 2,5 millones de euros, con una tasa interna del retorno superior al 5% y un periodo de recuperación de la inversión algo por encima de los 15 años. Esta sería la mejor de las alternativas. Como os he dicho antes, dar esta alternativa y quedarnos aquí, al final es un estudio de rentabilidad, pero no aporta valor de calidad para poder tomar decisiones. ¿Qué ocurre si alguna de estas premisas que hemos dicho, potencia eólica máxima, paneles fotovoltaicos al máximo nivel en 1000A1 y 1000A2, y sobre todo la tercera, la evacuación en Endesa? Si una de ellas no se cumple, con este estudio tenemos la posibilidad de ir a esta tabla de la derecha y decir, bien, y dentro de los factibles reales que vamos teniendo en la tramitación, ¿cuál es la mejor combinación posible? Y a lo mejor es la tercera, que es la alternativa 10. Entonces, eso es un poco lo que este estudio posibilita. No solamente nos ceñimos, vamos a decir, a una solución técnicamente factible, sino que tenemos una navaja suiza que nos permite disponer de múltiples herramientas para, en función de la situación, de la coyuntura, de la tramitación, etcétera, poder decidir cuál es la mejor alternativa con todas nuestras condiciones actuales de ese momento, que a día de hoy son futuras. Eso es un poco el objetivo final. Y para que veáis la pinta que tiene la actuación global conjunta, tenéis estas infografías. Voy a pasar tres infografías y un par de vídeos para que lo veáis, en donde pasamos de 4 máquinas a 2. Este es el tamaño real de los molinos que estamos proponiendo nosotros, el futuro, digamos. Esto sería 1000A1 detrás y 1000A2 aquí al frente,
con la implantación solar fotovoltaica, y queda aquí escondida, ahora lo veremos, una planta de biogás en torno a unos 3 megavatios, que también daría para hablar largo y tendido y sería casi motivo de otra presentación. Al final, la planta de biogás tiene una particularidad, y es que también da solución, en parte, al problema, a un problema de gestión de residuos. El biogás es una energía renovable que se alimenta de residuos orgánicos, y aquí tenemos residuos orgánicos que actualmente van al vertedero y que podíamos utilizar en la planta de biogás para generar energía. Y ese es el objetivo de otro desarrollo futuro, pero nosotros ya lo hemos contemplado dentro de este estudio global estratégico. Fijaros, otra vista lateral, ¿vale? Desde el oeste, digamos, de la isla, y desde la zona norte. Aquí tendríamos Mila 1, en primer plano en esta imagen, Mila 2, la planta de residuos, aquí estaría la planta de biogás, aquí. Realmente no es una actuación que tenga que ocupe un espacio demasiado grande, ¿eh? Y los dos aerogeneradores de 3 megavatios en el mejor de los escenarios, como os hemos dicho. Vamos a poner un par de vídeos cortos para que podáis sumergiros en lo que sería la actuación. Es una sugerencia de presentación, ¿eh? Luego, pero bueno, más o menos esta es la pinta que va a tener después de concluida la actuación. En el segundo vídeo se ve un poco mejor la planta de biogás. En esta llegamos un poquito más a la zona del suelo, como hemos comentado, la generación solar fotovoltaica. Bueno, aquí está actualmente también hay un proyecto, y esa sería la planta de biogás. Al final es una actuación sencilla, consta de dos digestores anaerobios, tanque de recepción, bueno,